Doña Nieves le aguarda, don Jorge. ¿En el saloncito rosa predecí? No, en el saloncito gris, porque hace más juego con su kimono violeta. Eres un poeta. Amor de mis amores. Vida de mi vida. Te traje, no me olvides, para que no me olvides. Oh, azules como tu sangre, Jorge. Yo en cambio te ofrezco los claveles de mis labios para que siembres un jardín de besos. Me querrás siempre, paloma mía. Hasta que muera solo viviré por ti. Y tú, corazón apasionado. Mientras viva, estaré muerto de amor por ti. Ay, bravo, bravísimo. Eso le ha salido muy bien, Jorge. Si se le declara así a mi sobrina, caerá redondita. Bueno, redondita ya está, ¿eh? Sí, lo que sea de cada quien. La verdad es que se lleva usted una muchacha preciosa. Un modelo de dulzura. Y desde este momento es usted en esta casa el novio oficial. ¿De veras? Dígame, ¿y ella lo sabe? Sí, pero la que decide soy yo. Mi sobrina no se atreverá a contradecirme aunque esté algo loca. ¿Loca? No lo sabía. Loca por usted. Naturalmente. ¿Está usted segura? Se lo juro por la ilustre memoria de mis padres, doña Macaria Frías y don Tiburcio de Limón. No me engaña, doña Nieves. Tratándose de Nieves, de Limón y Frías, puedo asegurarle que a nuestra familia le hace falta un hombre ardiente como usted. No cabe duda de que soy un muchacho afortunado. Sí, claro, Blanca es riquísima. Bueno, eso no me interesa. Mi padrino es multimillonario en dólares chinos. Sí, sí, ya sé. El pekinés, ¿verdad? ¡Ay! Lo adoro por lo exótico. Yo el único pekinés que había conocido era un perro. ¿Pero cree usted que vendrá desde la China a tiempo de la boda? Estoy segurísimo. Prometió venir para conocer a la novia y además para fijar la dote que me obsequiará como regalo de bodas. ¡Ah! ¡Qué luna de miel! ¡Qué envidia les tengo! ¡Oh, juventud, divino tesoro! ¡Ya te vas para no volver! ¡Archibaldo! ¡Sígueme! Compraste flores, gracias, tía. No, si son un presente de tu futuro. Ahí está otra vez ese pesado de Jorge. Ay, llévatelas, no las quiero. ¿Pero dónde tienes la cabeza, muchacha? Donde siempre, tía, sobre los hombros. Ah, sí, pues no lo parece. Se necesita ser una insensata para rechazar a un caballero tan distinguido, tan fino, tan aristócrata como Jorge de Piña. Pues dile a ese caballero que una de limón nunca será de piña. ¿Te niegas a hacer su media naranja? Sí, me importa un cacahuate. Pues basta de caprichitos. Te ordeno que recibas estas flores de amor. Muy bien, pero mira lo que hago con ellas. ¡Pero Blanca! ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo? ¿Así? Pero Blanca, ¿y ahora cómo le digo yo a ese caballero que el compromiso se ha roto? ¿Así? Pero niña, tú no puedes quebrar con Jorge así como así. ¿A que no puedo quebrar? Pues fíjate. ¡Ay, qué trancazo, niña! ¡Lo mataste! ¿En qué puedo servirle? Buscaba a Ernesto. No está. Tiene permiso de la gerencia para no venir hoy. Sin embargo, si en algo puedo servirle... Es que yo, ¿sabe? Me urge hablar con él. ¿Conoce su domicilio? Ah, sí, sí.
Diga usted, señorita. Blanca, ¿pero qué haces aquí? ¿Cómo supiste? No importa, Ernesto, tengo que hablar contigo. Creo que acabo de cometer un asesinato y si no, voy a cometerlo. Mi tía está empeñada en comprometerme oficialmente. Y tú sabes que solo te quiero a ti. Como yo a ti, Blanca. Entonces, casémonos ahora mismo. ¿Por qué tenemos que ocultarnos ante todo el mundo? Ya lo sabes. Hasta que no logre la posición que me permita merecerte, nadie debe conocer nuestro noviazgo. Pero si a mí me sobra el dinero. Por eso mismo. Compréndeme, no quiero sentirme inferior. Pero no te preocupes. El gerente está dispuesto a ayudarme. Ahorita mismo estaba trabajando en el proyecto para presentarlo al banco. Estoy seguro que me darán los 100,000 pesos que necesito. Y entonces... Nunca has querido que yo te ayude. ¿Podría dártelos ahora? No, déjame hacerlo por mí mismo. Falta ya muy poco. Unos días más y se lo diremos a todo el mundo. Ernesto, que te enfría la comida. Te aseguro que es sajonia auténtica. Yo atiendo a la señorita. Pero si es usted. Hola, Marta, ¿cómo está? Pero, ¿usted y mi hermana se conocen? La señorita es la mejor cliente de la modista con quien trabajo. A mi mamá le ha hablado mucho de usted. Le encantará conocerla. ¿Cómo no? Y a mí también. Venga. No seas imprudente, Marta. ¿Cómo quieres que vaya? Ay, ¿por qué no? Acepto con todo gusto, Marta. ¿Verdad que sí? Pase. Mamá, mira qué sorpresa. La señorita Limón, de quien tanto te he hablado. Mucho gusto, señora. Ay, por Dios, qué pena. Mira nomás en qué fachas me encuentro. Ay, mejor. Me chocan los cumplidos, señora. Así he conocido a la familia tal y como es. Se queda a comer con nosotros, ¿verdad? Martita, pon otro cubierto. Sí, mamá. Pero mamá, ¿qué va a decir la señorita? Tú cállate. ¿Verdad que se queda? Muchas gracias, señora, pero hoy no puedo. Otro día me quedaré. Pero les haré un rato de compañía. Pase por aquí. ¿Qué de cosas bonitas hay en el bazar? Deben valer mucho. Sí, pero cada día se vende menos. Claro, ¿a quién le van a interesar esos vejestorios que tienes ahí? Pues gracias a esas cosas viejas he podido sostener esas cosas jóvenes que son usted. Porque sostener tres hijos cuesta. ¿Tres? Sí, tengo otro hijo. ¿Ese retrato es de él? No, ese es su padre, mi difunto Pepe. Pero mi hijo es el vivo retrato de su padre. Palabra de 5 letras que empiece con L. Elefante. No seas bárbaro, no cabe. Bueno, entonces pon pulga, es más chiquita. No he dicho que no se me moleste cuando estoy descansando. ¡Parte, flojo! ¿Nunca tienen ganas de trabajar? Ganas sí, pero como somos muy machos, nos las aguantamos. Ah, se te hace poco el trabajo que cuesta encontrar la manera de no hacer nada. Si trabajaras, ganarías dinero. ¿Para qué quiero dinero? Para ser rico. ¿Y para qué quiero ser rico? Para vivir de tus rentas. ¿Y para qué quiero vivir de mis rentas? Pues para descansar. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Bueno, yo solo vine a avisarte que no se te ocurra ir al comedor porque hay visitas. No la arruinen, yo tengo un hambre. Bueno, yo también soy visita, ¿no? Pues se tienen que esperar hasta que se vaya. Oye, ¿quién es? ¿Yo eres nada? No. Julia está curado de espanto con la clase de cuñadito que le espera. ¿Quién será la visita? Ay, manito, no me hagas pensar que me canses el talento. Mira, dale a la manija. Ay, ay. Arrima la cama ahí a la ventana. Ay, ay. Ahora dame el catalejo. ¿Cuál? ¿Cuál ha de ser el de la vista cansada? ¡Oh, bárbara! Oh, ¿qué ves? Una mujer, mano. ¿Pero qué mujer, mano? ¿Qué es una venusina? Deja verla. Mira. ¿Qué tal, eh? ¡Uy, caray! Mejor vamos al comedor, así la vemos más de cerca. Quieto, quieto. A una oportunidad sí hay que sacarle raja. Ahora verás. Dame papel y lápiz. Pero un lápiz que no pese mucho porque tengo el brazo cansado con el catalejo.
que a mi hermano no hay quien le haga trabajar. No es que no quiera, es que no puede porque está enfermo. Ay, pero realmente es muy simpático mi hijo. Y no es porque me ciegue el amor de madre. Sí, es vago y simpático. Por eso dice el doctor que le coinciden el carácter y el sitio de la enfermedad. Marta, no hables así de mi Gastón. ¿Se llama Gastón? Sí, como mi padre. En el nombre es en lo único que le atinaron. No gana el dinero, pero vaya si sabe gastar. Eso que ve usted aquí es Julio, mi novio, que debería llamarse Agosto porque siempre llega después. Encantada de conocerle. Para servirle, señorita. No hagas caso, hijo, y siéntate a comer. Tú ya casi eres de la familia. Gracias, doña Lupe. Espero respuesta. Esto es el colmo del cinismo. Lee. Entérate. A ver si ahora lo defiendes también. Ultimátum. Necesito 5 pesos para mis gastos. Mándenmelos enseguida o voy a buscarlos. Nota. Estoy en traje de Adán. Gastón. Ay, qué gracioso. ¿De dónde habrá sacado ese traje? ¿Entonces qué? ¡Voy! ¡No! Es capaz. Esas son las cosas de tu hijito. Bueno, señora, he estado encantada, pero me tengo que ir. Ya es muy tarde. No la detengo. Adiós. Permítame acompañarlo, señorita. Buenas tardes a todos. Buenas. Adiós, señorita. Ay, qué muchacha más sencilla. Una mujercita así querría yo para mis hijos. Usted, deje de comerse a mi hija con los ojos y cómase la sopa que se envía. Y ya es tarde para ir a trabajar. Me quise hacer un nudo ciego y me salió visco. Bueno, ahí se va. Si dicen que no es corbata de mariposa, pues les digo que es de murciélago. ¿Qué tal, eh? ¿Te queda grande el saco? No, el que le queda chico soy yo. Lo malo es estar tan bien vestido y con tan poco dinero, hombre. ¿Hay que hacer algo? No, hacer nada. Escúchame. Ahorita que salgamos, mientras yo me entretengo a la familia, tú te sigues al bazar. Y como que no quiere la cosa, a ver si te sacas algún objeto. ¿Con qué objeto? Con el objeto de empeñarlo. ¿Y si me agarran con las manos en el objeto? ¿Objetas que estabas curioseando? Ah, pues sí. Oh, pues ahí está, no me discutas como si fuera la primera vez que lo hiciera. Pues eso es lo que me alarma. A lo mejor un día se da cuenta tu mamá y avisa a la policía. Ah, no, en ese caso sí, ni modo. Tendrás que ir a la cárcel. ¿Yo nomás? Ay, no. ¿Qué quieres, que nos metan a los dos? Entonces, después, ¿quién te lleva tus cigarros? Ah, pues sí. Oh, pues ahí está. Qué buen amigo eres. Bueno, pues pícale. Otra vez con esas cuentas, hijo. Tan importantes son. Sí, mamá. Más de lo que te imaginas. ¿A dónde vas con esa ropa? Esta americana es mía. ¡Ah, es americana! Yo creí que era inglesa. Oye, a ver si te compras cosas más finas. A mí me gusta vestir bien. ¿Ha visto qué frescura, mamá? Oye, pues ni tanto. Porque la tela es muy gruesa. Te estás extralimitando. Acuérdate que al que de ajeno se viste, en la calle lo desnudan. Tú lo has dicho en la calle, pero aquí estoy en mi casa. ¡Quítatelo! Oh, hijo, déjaselo. Puede resfriar. ¿Qué no ves que está enfermo? ¿Enfermo? ¿De qué? Del vago simpático, ya lo sabes. La misma enfermedad que heredé de mi papá. En paz descanse. Como en vida también descansó. Y viejo, lo que se hereda no se hurta. Y la corbata también es mía. Y los zapatos. Y la loción que lleva en el pelo es la que tú me regalaste, Julio. ¡Ah! Usted fue el que la trajo. Sí. Bueno, pues a ver si compra otra porque ya queda muy poca. Sí, con todo gusto. Sí, porque es muy fácil venir aquí nomás de gorrón, besuquear a mi hermana, sin traernos algo de vez en cuando. El gorrón eres tú. Julio al menos trabaja, mientras que tú vives de lo que nosotros ganamos. No sé cómo no te avergüenzas de ser una carga para todos. Bien dicho, hermanita. ¡Gorrón! Hijos, por Dios. ¿Con qué gorrón, no?
Ahora verán. Ahí están tus chivas. Ya estoy harto de que me estés cantando. Y no me quito los pantalones nomás porque no me gusta hacer variedad. Perdóneme, jefecita. Me voy a ausentar unos días de la casa, no se preocupe. Pero, hijito, ¿a dónde va? A buscar fortuna. ¿Piensas trabajar? Ay, no, eso nunca. Pero eso ya me picaron el amor propio. Les voy a demostrar que no necesito que me mantengan. Mi viejita chula. No, se apure. Y a ver usted, cuñado. Cámbieme este de a 5 por 2 de a 10. Sí, sí. ¿Cómo no? Muchas gracias. Ahí nos vimos. Míralo al menos, fíjese por dónde camina. ¿Qué te sacaste? Un despertador. Culpable, porque vas a despertar sospechas. Vamos a casa del usurero. No, ni un centavo más. Ya me debo usted más de 20,000 pesos. ¿Y el coche? Pero don Dima, por favor, mire, en cuanto me case con Blanca, le pagaré eso y mucho más. ¿Y cuándo va a ser eso? La muchacha se me ha puesto un poco difícil, pero la tía está muy fácil. ¿Se trabó la historia del padrino mandarín? Resultó un perfecto cuento chino, pero es necesario que usted me siga refaccionando para que yo pueda seguir aparentando, si no se derrumba nuestro plan. Ajá, ¿y cuánto más haría falta? Digamos, 10,000 pesos. ¡10,000 pesos es mucho dinero! Oiga, debo forzar la situación y dar cuanto antes la fiesta de compromiso para que de esa manera los millones de Blanca caigan en mis blancas manos. ¡Y en las mías! Está bien. Ahí van los 10,000 pesos, ¿eh? Pero ahora que sea con el módico rédito del 30%. ¿Mensual? No, semanal, para que salga más parejito. Mi querido don Dimas, es usted un gran benefactor de la humanidad. A sus órdenes, permítame. Sí, adiós. Hola, don Dimas. ¿Cómo lo roban, eh? ¡Hola, muchachos! Hacía 3 días que no caían por aquí. ¿Qué me traen, eh? ¿Qué me traen? Miren nomás qué pieza. De museo. Puro estilo Luis XV con sus toques de rococó. Va, cualquier cosa. 20 pesos. Újule, don Dimas, parece gestas ni el trabajo de cargarlo. ¡Claro! Está bien. Ustedes siempre me explotan. Que sean 25. ¿Quién tiene roto el cristal? ¿Cómo será usted ignorante si no está roto? Es cristal cortado. Bueno, si quiere, denos 30. No puedo. Bueno, ni usted ni yo. Denos 40. Habría que ver cómo anda la maquinaria. A lo mejor se adelanta. Se adelanta, al contrario, se atrasa. Bueno, se atrasa tanto que marca las horas del día anterior. ¿Y ustedes creen que eso me conviene? Pero, hombre, don Dimas, ¿no viste que en cada 24 horas gana usted un día de vida? A sus años, buena falta que le hace. Claro. Con este reloj se va a volver chamaco. Ah, caray. Pues es verdad. Está bien. Les daré los 40 pesos. Oh, pues no quedamos que 55. ¿Eh? Bueno, pues ser usted que sea 50. Está bien. No mire. Ahí está. Momento. ¿Eh? Es que a veces se pegan. Ah, qué viejo tan desconfiado. Bueno, don Dimas, ladrón. ¿Eh? ¿De Guevara? Ah. Ahí nos vemos. Bueno, este es el momento de repartir, ¿no? ¿Repartir qué? ¿Cómo qué? Pues sí, ¿qué? ¿Utilidades? ¿Hay que ir a medias? Depende de las ganancias, ¿no? ¿Seguro lo que es parejo no es chipotudo? Correcto. Tenemos por primeras que el reloj valía 100 pesos. Ajá. Nos dieron 50, se perdió la mitad, ¿no?
Ah, pues sí. No, pues ahí está, me debes 25. Pero... No, no se preocupe, no se los voy a cobrar, ahí se los apunto. Gracias, mano, qué buen amigo eres. ¿Qué tal, Agapito? ¿Qué te pareció ese entremés a la americana? ¿Y ese pato a la italiana? ¿Y ese filete a la mexicana? Que no sé qué le echan estos ricos a la comida, que tengo unos retorticones que ya... Ay, mejor hubiéramos ido a la tepachería. Voy, voy, pues ¿de qué te quejas? ¿Cuándo en tu vida había comido en un restaurante tan elegante como este? Ah, pues sí. Ah, pues ahí está. Bueno, ¿qué te parece si de postre nos aventamos un sueñito? No estaría mal. Pues ya va. ¿Ustedes qué hacen aquí? Hoy una duda. Pues nosotros ni aquí ni en ninguna parte hacemos nada. Vámonos, que esta es una fuente. No es un mesón. Momento, que es un atropello, señor. ¿Por qué? ¿Y acaso no es este un lugar público? Pues sí, señor. ¿Y acaso nosotros no somos público? Sí, señor. Pues ahí está, no nos esté molestando. Estaba yo soñando que me sacaba yo la lotería. Cuando me iban a pagar, llegué ese. Y ni le siga moviendo, porque usted no sabe ni quién es mi tío. ¿Quién es su tío? El hermano de mi papá. Frente. No, prefiero con el sudor del de enfrente. Ay, manito, yo ya no aguanto más, man. Nomás de haberse quedado inmunizado por mucho tiempo contra el vicio de trabajar. No le hagas. Hace 3 días que no comemos, tenemos que trabajar. No, mano, prefiero morirme de hambre, mano. Maldito que te inventó el trabajo, mano. ¿Por qué no volvemos a tu casa? No, Agapito, a mi casa no. Si no regreso con un buen Cadillac y un buen tacuche, no regreso. Mi estómago no aguanta más, hay que hacer algo. Ay, aguante, si ya lo dijo Chaquespiare en el Cerro de la Bufa. Hacer o no hacer, ese es el problema. Ya está. Vamos a los almacenes donde trabaja mi hermano. Oí decir que se solicitan modelos. ¿Y eso qué? ¿Acaso no somos modelos de bajos? ¡Ah, pues sí! ¡Oh, pues ahí está, fíjense! Estas cajas hay que quitarlas de aquí, que están estorbando. Sí, señor. ¿Dónde andarán los mozos? ¡Hey! ¡Vengan aquí! ¡Sí, sí, ustedes! ¡Vengan aquí! A ver, quietan las manos. ¡Ay, nos va a pagar! Eso será después. Ahora estén quietos. Voy. Pues ¿de qué me está viendo la cara? Pues de nada, ya ni se le ve. Creía que ese compromiso no era en serio. Y hasta la fecha, Dan. Esto es una maniobra de mi tía, Ernesto. Ya la conoces. Pero no estoy dispuesta a consentírselo. Sí. Pero aunque así sea, ¿qué piensas? Romper este absurdo compromiso. Y si ese hijo de Jorge está empeñado en pedirme la mano, te la daré. Pero en forma de bofetada. Adiós, Ernesto. Adiós. Thank you.
¡Ah, caray! ¡Atrevidos que no ven! Pues no tanto como yo quisiera. Derecho. Ayer todavía los hacían re chiquititos. Están iguales, lo que pasa es que ya no ves del hambre. Tienes panza de músico. Músico. Música. ¿Me entendiste? Yo ni papa. El hambre a mí me hace ver visco, pero a ti te ataca el cerebro. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. A atacar un guarachazo ahora mismo. ¿Y con qué? Si el acordeón y la guitarra están empeñadas con Don Dimas. Pero ahí está la sinfonola. ¿Y la lana? Ahora verás. Échale una rondana. ¿Con una rondana? Anda, anímate, Agapito, que esto no es trabajo, es arte. ¡Ándale, Agapito! ¡Ahí viene un buen cliente! Acabamos de dejar la sinfónica, jefecito. Ayúdenos con lo que usted quiera. Veo que no les ha ido muy bien que digamos, ¿eh? Oh, pues si lo está viendo, no se haga, ayúdenos. Yo puedo ofrecerles un trabajo. ¡Ay, trabajo! Pues no, que nos iba a ayudar. Dinero es lo que nos hace falta. ¡Claro! ¿Dinero sin trabajar? Pues sí, pues trabajando cualquiera lo gana. No es que el trabajo que yo les ofrezco casi, casi no se puede llamar trabajo. Ah, pues si el trabajo casi casi no es trabajo, pues casi casi ya aceptamos. ¡Gastón! ¡Hijo mío! Tanto tiempo sin saber de ti. ¿Estás bien? Hombre, eso ni se pregunta, pues nomás mírenme. ¡Ay, hijito, mi hijito! Vaya, hasta que regresó el hijo pródigo. Nada más de pasada, porque mis negocios no me permiten quedarme. ¿Así es que ahora te dedicas a los negocios? Claro, como lo indica la palabra del griego net, negociar. Ocios, no hacer nada. Pero siéntate, hijito. Imposible, tengo un banquete de adhesión. Solamente vine a devolver unas prendas de ropa que ya no van con mi categoría. Dame el paquete. Hermanito, aquí tienes tus pantalones, tus zapatos y tus 5 pesos. Estamos a mano.
¿Y de dónde has sacado tú tanto dinero? ¿No te dije que me haría rico sin trabajar? Me dediqué a la política. Y ahora, madrecita, un abono por todo lo que te he costado. Pero, hijito, no hacía falta. Va, no tiene la menor importancia. Chofer, señor, prepáreme el coche. Firme, blanco de ya, ya váyase. ¿Pero tienes auto? Ay, no, ¿qué creías que nomás podía tener auto de formal prisión? Vengan para que vean la carcachita. Cualquier cosa. ¡Ay, hijo, qué bonito! ¡Qué maravilla de coche! Bueno, jefecita, por aquí les caigo. Adiós, hijo, vuelve pronto. Pierdan cuidado, yo regreso. Adiós, chamaco. Vámonos, chofer. Ay, mano, por andar de presumido le diste a tu mamá todos nuestros ahorros. No, y también le di lo que nos dieron para echarle gasolina al coche. ¿También? ¿Y si nos quedamos sin gasolina? Bah, eso no es problema. Uf, vaya, hasta que llegamos, marido. Ay, 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 ay. No sea que jumbroso. Como si pasear fuera trabajo. ¿Se te hace poco empujar 22 kilómetros? ¿Y qué? ¿A poco yo no venía manejando? Ah, pues sí. Oh, pues ahí está. Venga, que vamos a lo más sabroso de esto. ¡A cobrar! ¡A cobrar! ¡A cobrar! ¡A Buenas noches. El gerente no recibe. No, si no creemos que reciba, sino que nos dé. Venimos a cobrar. Está ocupado. Y además no puedo anunciar. ¿Anunciarnos? Si los que anunciamos somos nosotros. Gastón Segura, del departamento de publicidad. Pues en ese caso no sé qué hacer, señor. No, pero yo sí. Te he dicho que no. Y cuando yo digo que no, es que no. Ya ves que está de buenas ahorita, nos atiende. Permítame, le repito a usted que no. Esta casa no fía, y menos una fiesta como la que usted quiere. Pero, don Lucas, mi boda con Blanca es lo que se llama pan comido. Pues será lo único que se sirve en esa fiesta. Además, ¿con qué me garantiza usted? Usted es un perfecto muerto de hambre. ¿Qué necesita de su banquete para dejar de serlo? Doña Nieves me ha puesto la mesa. Es indispensable que usted la sirva. Además, se lo digo de corazón, hasta ahora lo único que yo puedo ofrecerle como garantía es un perfecto cuento chino. Pero a propósito de chino, déjeme dar un recado. Señorita. Sí, señor, diga usted. Avise al departamento de publicidad que se anuncie el platillo chino que es la especialidad de hoy. Pero rápido. Sí, señor. ¿Ya oyeron? No la arruine, ya estoy cansado y tengo ganas de cenar. Claro, si no somos lechuzas para trabajar de noche. Órdenes son órdenes. ¿Y si se va el jefe? ¿O sí? ¿Qué va? Todavía tiene para rato. Bueno, ¿van a obedecer al gerente o no? No. Pero nomás porque lo pide usted. Y yo a una mujer guapa nunca le digo que no. Ya ve que he volteado las cartas sobre la mesa. Lo del padrino millonario lo inventé yo. Es cierto, pero lo de la fabulosa fortuna de Blanca, eso no es ningún cuento. Es una cuenta segura en el banco. Mire, aquí tiene la invitación. Como usted ve, la fiesta está anunciada a las 10 de la noche... Y ya son las 7. Mire, yo insisto que me acompañe para que vea que no se trata de ningún engaño. Bien, vamos. Tenemos poco tiempo para vestirnos de etiqueta. Ordene al jefe de banquetes que envíe servicio completo para 200 personas. Ahí está la dirección. Y ahí estaré yo por si algo hace falta. Sí, señor, ahora mismo. (Risa)
Perdón, no entiendo. Oh, tali angola, mandalín, coche, coche, ay, desela, puchela, disanoriona, chapsui. Como si me hablaran ustedes en chino. Pues en eso le estoy hablando. Ah, son ustedes. Ah, ¿cómo usted, majestad? Mire lo que hay que hacer para ganarse la comida, ¿eh? Bueno, ¿qué? Ya se desocupó el viejo, anúncienos. ¿Y cómo los anuncios y ya se fue? No le dije. Teníamos que hablar urgentemente con él. No tuvo que salir, pero me dijo que iba a estar en esta dirección por si algo se ofrecía. Ahorita mismo le voy a exigir que nos pague horas extras, impuestos sobre la renta, seguro social, gastos de representación y salarios caídos. ¿Cuáles salarios caídos? Los que se me cayeron porque tenía rota la bolsa del pantalón. ¡Puchila! ¡Cucha angolía songa! ¡Ay, así no lo da! ¡Cha, cha, cha! ¡Lura, cinco, cuatro, cha, cha, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Quítalo, gracila! ¡Puchila! ¿Qué? ¡Quítalo, gracila! ¡Puchila! ¿Qué cosa? ¡Que ya te jales, puchila! Está bien, mandalín, puti, puti. No ha de tardar. La inocente ha llorado tanto de la emoción de ver llegar este día que ha tenido que cambiarse tres veces de vestido. Nos deja empapaditos en lágrimas de felicidad. No que solo existía en su imaginación. Pero se me habrá salido. Esto es como para volverse loco. ¡Pasamos! ¡No pasa! ¿Cómo has podido atreverte? ¿No ves que es el mandarín? Señora. ¡Ay, si es un chinito de verdad! ¡Timoloya, los mongoyetes! ¡Yo no mane chopolí! ¡Ay, qué lindo habla! ¡Qué pena no poder entenderle! Gulichana, Fumanchu. ¿Fumanchu? ¡Ay, hijo Fumanchu! Ya entiendo el chino. Yo soy Nieves, la tía de Blanca. Oh, también a Songa. El libro Songa es un mandarín. Cuchi, cuchi, andia, puchila. No, pero ¿quién es ese tipo? No tengo la menor idea, pero por lo pronto me ha salvado la situación. En cuanto se anuncie oficialmente el compromiso, me adeudo con usted, estará seguro. Te estamos esperando, Blanca. ¿Verdad que está divina?
¿Usted? ¿Aquí, Mr. Mandarín? Sobrina mía, muchacha, novia, Jorge. ¿Usted? Padrino, muchacho. Oh, chinito, ¿entiende? Chinito hablando poquito español. Ay, haberlo dicho. Pero abrácense, salúdense. Quiero que seamos todos una misma familia. Oh, muchacha preciosa, muchacha bonita, muñequita linda, panonga, monga, qué pompo. No te mandes, mandarín. Y costumbre oriental. ¿Bailamos? No, para luego y tarde. Ya va. Oh, yo conozco a usted. Usted amiga familia Segula. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabe? Oh, chinito sabiendo todo. Muy simpática familia. La señora es un encanto y sus hijos. Aunque no todos, ¿eh? Hay uno que por suerte no conozco que no parece de la familia. Oh, no, usted es muy mal informada. Es que más palense, muchacho muy simpático. Mejor de todos. Usted bromea. Es la vergüenza de la casa. Un inútil, un holgazán, nunca trabaja. Mire, comimos conversación. Oiga, usted un poquito triste. ¿Qué pasa? Algo muy grave. No sé por qué, pero usted me inspira confianza. Venga. Sé que le voy a causar un gran disgusto, pero yo no quiero a Jorge. Oh, me parece bien, me parece bien. Pero es que yo no pienso casarme con él. Oh, chinito la felicita, chinito la felicita. ¿Me perdona? Oh, mandalina encantado, mandalina perdona. Usted haciendo bien, coge un poquito sinvergüenza. Usted merece otro hombre. Encuentro solo, dígame, ¿quién es usted? Oh, ¿qué importa en estos momentos? Después le digo. Contésteme, ¿qué hace usted aquí? ¿Me conoce acaso? Pero ya lo voy conociendo. Usted es el que le va a sacar el dinero a don Dimas y a don Lucas. Usted es un perfecto sinvergüenza. ¿Por qué? Silencio, silencio, por favor. Dilectísimos amigos míos, ha llegado el momento de anunciarles a ustedes el compromiso matrimonial de mi sobrina Blanca con nuestro distinguido amigo Jorge de Piña. ¿Pero dónde se habrá metido la señorita? Habrá ido a cambiarse otra vez de vestido. Y ahora, amigos míos, voy a presentarles al más ilustre, al más millonario, al más mandarín de toda la China. Que será padrino de la boda, ¿eh? Mucha atención, señores. Yo mandalín de la China. Disleno y desautorizo matrimonio, señor Jorge Le Piña. De manera que no hay ni piña. ¿Pero qué es lo que oigo? ¿Qué está diciendo? No le haga caso. Rectifique. Estoy seguro de que nos entenderemos fácilmente. Ahora usted está intoxicado. ¿Intoxicado, mangos? Ni soy su padrino, ni mucho menos mandarín. Ah, ¿pero no es usted chino? Sí, chino poblano. Ay. Y este es un sinvergüenza, un farsante que le quiere tomar la trenza. Ah, semejante chingüencuenchón. ¿Sí o no? Sí, no. ¡Salga de esta casa! ¡Váyase inmediatamente antes de que... ¡Ay, qué desastre! ¡Ni el partido es partido, ni el mandarín es mandarín! ¡Ay, qué me da! ¡Qué me da! ¡Uy, ya se derritió la nieve! ¡No, yo! ¡Váyase antes de que le echen los perros, hombre! ¡Ahí está el chico cachina, Ica! ¿Ya ves para qué sirve el intelecto? En dos patadas he deshecho un pillo y he devuelto la felicidad a toda una familia, ¿eh? Yo a ustedes los conozco. Usted es Gastón y usted es Agapito. ¿Seguro? Claro, patrón, si lo andamos buscando. Ahí tenemos unas cuentecitas que ajustar, ¿eh? Las cuentas se las voy a ajustar ahora mismo. Desde este momento quedan despedidos. Y se me quitan inmediatamente esa ropa. No, si no hay dinero, no hay lopa. Y sin golos, angore, dicen, no lo hago, puchila, con tu songa. ¿Qué cosa? Que ya vámonos.
No hay derecho, todo nos sale mal. A mí sí me hace que es castigo de Dios. ¿Por qué será? Por hijos desnaturalizados. Por haber abandonado a nuestras mamacitas. Con lo buena que es mi jefecita. Me acuerdo cuando era chiquito. Cuando me daba mi biberón. Cuando me cambiaba mis pañalitos. ¿Cada dos días? No, cada dos horas. Si yo era retiacuático. Y qué ingratitud la nuestra. Mientras andamos aquí de vagos, nuestras pobres mamacitas han de estar llora y llora por sus chispayates. Ya no sigas, manito. Se acabó, mano. Yo me regreso a la casa con mi jefecita. Y yo con la mía. Bien dicho. Porque madre, solo hay una. No, hay dos, yo también tengo. Ah, pues sí. Ah, pues ahí está. Pues vámonos. Pues vámonos. Ahí está. ¿Se puede? Pasa, hijo, pasa. Tú siempre puedes entrar. Esta es tu casa. Mira cómo vengo de mandarín. Para mí es como si llegara un rey. Eres mi hijo y con eso basta. ¿No quieres cenar algo? No, ya tengo ganas de acostarme y que tú me arrulles como cuando yo era chiquito. Pasa, hijo, anda, ve, pasa. Mamacita. Cuéntame un cuento, como cuando yo era chiquitito. ¿Cuento? Sí. ¿Qué cosas tiene? Pues yo como ni me acuerdo. Pero verás, te contaré el de Caperucita Roja. Ay, no, ese no. Me da mucho susto el lobo. Entonces escucha este otro. Este era un rey que tenía tres hijos. Los vistió de colorado. Desayuno para uno que no trabaja. ¡Dale! ¿No me oíste, Marta? ¡Mar! Ay, perdóneme, señorita. ¿Pero usted? ¿Quién es usted? Pues yo en esta casa, Gastón. ¿El otro hijo de doña Lupi? Sí. Y anoche en casa de su tía, el mandarín, el tío de su prometido. ¿Usted? Yo, el holgazán, el inútil, el vago, la vergüenza de la familia. Perdóneme, por favor. No sea rencoroso. Le pido perdón. Bueno, ¿y usted qué hace aquí? Anoche me fugué de mi casa y vine a pedir hospitalidad. Hombre, pues, qué bueno por el gusto de verla, pero yo creo que no había necesidad de que se fugara. ¿Qué quiere decir? Pues que ya no existe compromiso, ni Jorge, ni nada. Todo lo arreglé. ¿Y de qué manera? ¿De veras? No sabe el favor tan grande que me ha hecho. Permítame que le dé las gracias. Oh, no hay de qué. Pero dígame, ¿y cómo fue a dar anoche a mi casa? Pues ni yo mismo lo sé. Enredoso y metiche que es uno. Bueno, pero por fortuna todo salió bien para usted, ¿verdad? Gracias a usted. Oh. Es que me dio coraje. ¿Cómo iba a casarse con ese? Pues que no sabe escoger. Es que me obligaba. Pero yo solo me casaré con un hombre que llegue a ser alguien por sus propios méritos. Un hombre que sepa luchar. Trabajador. ¿De manera que le chocan los holgazanes como yo? Francamente, sí. ¿El que sigue? ¿Pues es el que sigue? Claro, no ve que vengo siguiendo a este. Pásale, mano. ¡Con permiso! Aquí hay un puesto de bellboy. Voy. ¿Te conviene? No, de bellboy no voy. Aquí solicitan un taquígrafo. Ese soy yo.
usted es taquígrafo? Ay, en cuestión de comer tacos estoy puesto. Ser taquígrafo es otra cosa. ¿Sabe usted escribir en taquigrafía? Pues mire, no le escribe muy bien, pero lo que sea de cada quien, la habla perfectamente. Óigame, aquí no estamos jugando. Eso es lo malo, porque para el juego somos re buenos. Hombre, qué casualidad. Porque tratándose de juego, yo también me pierdo. Ah, pues a usted lo pierde, a nosotros nos gana. Pues vamos a ver a cómo nos toca. ¡Vamos a ver! Pónganse cómodos. Sí, ¿eh? ¿Cómo no? Nuestros meros moles. De a 10 pesos y al primer tiro, ¿eh? ¡Va, va! Juega. ¡Va, va! ¿Usted? ¡Sóplale! ¡Parde, Jack! ¡Va! Eso se mata fácilmente. Viéndolo. ¿Par de reinas? Pues pierde. Aquí las reinas no valen, estamos en una república, venga la lana. Veo que son ustedes muy vivos. Oh, no estamos muy muertos, que digamos. No más de hambre. ¿Les gustaría quedarse aquí? Dos tipos como ustedes podrían atenderme este negocio. ¿Haciendo qué? Cuidando local, atendiendo a la clientela y etcétera, etcétera. Bueno, si nos paga algo por lo que vamos a hacer y además una extra por el etcétera, etcétera. Pues, salario mínimo y porcentaje. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ya se me va porque nos está quitando el tiempo que a nosotros nos gusta trabajar. ¡Ipso facto! Mañana vendré a ver qué tal lo hicieron, ¿eh? ¡Oh, usted váyase tranquilo! Vas a ver nomás cómo queda esto. Y usted muévase, páseme al que sigue. ¡Va, va, va, va! El que sigue. Quería saber si hay vacantes. Vamos a ver. Aquí hay una chamba de nodriza. Pero, señor, yo soy soltera. No se preocupe, también el chamaco es soltero. Pero es que... No, aquí no valen excusas. ¿No me preguntó usted que si había vaca antes? Sí, señor. Pues eso quiere decir que sí había vaca antes. Y como ya no hay vaca, el pobre niño ha de estar chillichilla por su leche. Así es que se me va usted a esta dirección y a ver cómo le quita usted lo desnutrido al chamaco. Sí, sí, señor. Un momentito, son 20 pesos de comisión de la agencia. ¡Otro! Pase, pase. Pues verá usted, yo estoy cesante. Soy profesor de trigonometría. No me diga. No hay derecho. A sus años y dedicándose a eso tan difícil. Va a ver si le consigo algo más fácil. Eso es lo que le conviene. En la plaza de toros solicitan un monosabio. Pero, señores... ¿Qué tiene? Usted, además de sabio, es bastante mono. Pero es absurdo. Tengo 70 años. Ay, ¿de qué se apura? Los toros son chiquitos, nomás tienen 5 años. Pero, francamente... No se me asuste, no se me asuste. Si luego se ve que esté bastante macho. Me debe usted 20 pesos y por allá le vamos a aplaudir el próximo domingo. ¿20 pesos? No podían ser 10, señor. Yo no tengo. Bueno, preste los 10... Y de la primera corrida me los trae. Oiga usted, pero este... ¡Ole! 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 ¡Venga de ahí! ¡Ole! ¡Torero! ¡Torero! ¡Vaya tú! Así es que de una vez cobro una semana por adelantado. ¿Y yo qué? También. ¿Tomo un peso? ¿Nada más? No, que quería más. ¿Qué no yo que le iban a pagar el salario mínimo? Pues sí. Pues eso quiere decir que le van a pagar lo mínimo, que más mínimo que un peso. Ah, pues sí. Pues ahí está. A que no sabían que yo tenía mis ahorritos. Los hice pensando en ustedes. Tengan para que puedan casar. Señora, yo no sé si puedo aceptarlos. Pero si no tiene importancia. Sí, pero yo hubiera preferido esperar. Ah, no. Si sigo esperando, me quedo para vestir cantos. Señora, yo no sé si podré pagarle este favor tan grande. ¿Cómo ha de ser, tonto? Con hacer muy feliz esa criatura y darme un bebé de esos que dicen papá y mamá. Ya soy vieja y todavía no tengo un nietecito. Tendremos quíntuples. ¿Tantos? Entonces nada más múltiples. Ven. Blanca, soy la mujer
dichosa del mundo. Nos vamos a casar. Enhorabuena. Qué gusto me da. Eso es felicidad. Sí, Blanqui. Nomás de ver así a mi hija me siento compensada del dolor de perderla. Pero siéntese. Vengo a darle una gran noticia, señora. Gastón ya empezó a trabajar. Me habló por teléfono para decirme. Usted ha hecho el milagro. No, señora. Yo solamente se lo sugerí. Ha sido él voluntariamente quien decidió trabajar. Solo el amor hace esos milagros. No creo, señora. Él no me ha dicho nada que permita suponerlo. Los ojos de una madre no te engañan. Si eso fuera verdad. No, no, señora. Me preocupa. Yo ya estoy comprometida. No se lo diga. Es muy difícil. Es todo lo que le pido. Que guarde silencio. Déjese querer, usted nada pierde. Pero no le quite ahora esa ilusión. Y después, el desengaño será peor. Ahora es como un niño. Cuando se haya convertido en hombre, tendrá fuerzas para olvidar. No me abandone. Te lo pido por lo que más quiera. Pero, Blanquita, ¿por qué no me avisó que iba a venir? Miren las fachas que me encuentran. Ay, no se preocupe. Vea, el precio a la traición de mis ideales. 100 pesos. ¿En qué trabaja? En algo muy trabajoso, en darle trabajo a los demás. Bueno, hasta luego. ¿Por qué se va? Espera que me cambie y le invito a pasear. Otro día será. Y entre tanto, piense que es necesario trabajar para tener ambiciones. Y en lugar de 100, hay que ganar 100 mil. ¿100 mil? 100 mil. Bueno, pues si usted lo ordena, pues habrá que ganar. Pero dígame, ¿y para qué quiero yo tanto dinero? Pues, supongamos que usted se enamora. ¿Sí? ¿Qué enamorado le gustaría casarse? Sí, claro. Y para casarse hace falta dinero. ¿Y usted cree que con esa cantidad sea suficiente? Claro que es suficiente. Bueno, adiós. La acompaño. Oye, he estado pensándolo y no puedo convencerme por qué no me toca nada de esos 100 pesos. ¿Tú crees que 100 pesos es un problema? Yo necesito 100 mil. ¿Qué, qué? Como lo oyes. ¿Y para qué tanto? Tú sabes lo que es una cara a mitad. Una esposa, ¿no? Exacto. Y se le llama así porque nomás es una mitad. Pero pues está muy cara. Por eso es la cara a mitad. Ah, pues sí. Ah, pues ahí está. Por eso tengo que conseguir 100 mil pesos. Pero es que no... No me distraiga, hermano. No me distraigas, que estoy pensando cómo conseguir. Pero si le... No me distraigas, por favor. Aquí está el dinero. ¿Dónde? No veo nada. Precisamente porque no hay nada. Este local primero se llena de muebles y después de gente. ¿Un negocio? Claro, un cabaret para competir con los demás. ¿Dando más bebida y cobrando menos? No, dando menos bebida y cobrando más. Ya está. Lo único que nos hace falta es un socio capitalista. Según colijo, lo que ustedes me proponen es que fundemos una sociedad. De capital variable y responsabilidad limitada. El capital de usted que va a variar de manos y nuestra responsabilidad que es bastante limitada. Pues sí, pero se me hace que no me conviene. Bueno, pues entonces tal vez le convenga que la policía sepa que usted compra objetos robados. Hombre, no hay derecho. Pero ¿cómo ver derecho si usted es comprador de chueco? ¿Ya tienen local? En cuanto usted pague la renta, ya lo tengo visto todo. Hay que impresionar a la clientela, ¿eh? Mucho blob, mucho refinamiento, mucha elegancia. Alfombras por aquí, alfombras por allá. Bueno, alfombras hasta en la cocina. ¿En la cocina? ¿Y no será mucho gasto?
Al contrario, así si a la cocinera se le caen los blanquillos, caen en blandito y no se estrellan, hay que ahorrar. No, y sobre todo mucha seriedad y muchas arañas en el techo. Y cucarachas. No, hombre, arañas de cristal con muchos foquitos. ¿Y no sería mejor focos con muchas arañas? No, hombre, si es adorno. Ah, sí, pues, se me hace que me estoy entusiasmando. Ah, pero con una condición. Bueno, usted dirá. Y al frente de la caja estaré yo. A mí no, a mí no. A mí las cuentas claras y el chocolate espeso. A mí el chocolate espeso aunque las cuentas no sean muy claras. Bueno, a ver, déjenme pensar qué nombre le pondré. Ay, Dios, esto es un desierto, Gastón. Monsieur Gastón, si me hace favor. Sí, mucha categoría y aquí no se paran ni las moscas. Uy, no coma ansias. Primero hay que acreditar el lugar. ¡Ay, un marciano! No, es un cliente. Ay. Caballero, ¿qué hay? Pues todos bien, ¿y por su casa qué tal? Digo que ¿qué hay de comer? ¡Ah! Pues mire, por lo pronto tenemos frijolitos negros, zapote prieto y café negro. ¿Para empezar? No, para empezar hay que pagar la cuenta, son 60 pesos. Costumbre de la casa, ¿me hace favor? Muchas gracias, el cambio se queda de propina. Pase por aquí. Por acá, caballero. Por acá, caballero, pase. Pase por aquí. Pase por aquí. Bien. Todo a la vista, caballero. Aquí no se engaña nadie. Son sobras, ¡ah, pero muy limpias! Y agarran un sazón exquisito. Sobre todo en esta casa, todo es limpieza. Tantita azúcar para que agarre dulzura. Y tantita sal por si se pasó de dulzura. Y para que vea usted que las bebidas corren por cuenta de la casa, se la vamos a hacer tipo salsa borracha. Y por si acaso, tantita sal de uvas. Bocato di cardinali. ¿Por qué se iría? Pues falta de apetito. Ay, esto no marcha, vamos a la ruina. ¿Para qué vamos si ya la tenemos aquí? Hay que hacer algo, como cambiar el ambiente, por ejemplo. No, no, más gastos no, no. Ay, ¿de qué se queja? Yo también malgasto mi talento y no digo nada. Ya estuvo. ¿Qué? Conozco unos cuates que están pegando con tubo. ¿Y qué? Y eso es lo que nos hacía falta, la música ahí. Convénceme que me quieres, que no me vas a engañar. Demuéstrame que tus besos son para mí nada más. No me quieras engañar jamás, porque no vuelvo a quererte más. Mira que mi amor es de verdad, yo no quiero falsedad. Convénceme que me quieres, que no me vas a engañar. Demuéstrame que tus besos
Ah, ¿es champán de la viuda? ¿Está de luto? No, pero pruébela. Exquisita. Óigame. Estos camarones están descompuestos. Ay, me extraña, señorita. Precisamente hoy en la mañana vino el mecánico a componerlos. Mire. Ah, es que están muertos. Si quieres, ahí tenemos vivos. Porque no vuelvo a quererte más. Mira que mi amor es de verdad. Yo no quiero falsedad. Convénceme que me quieres, que no me vas a engañar. Demuéstrame que tus besos son para mí nada más. Convénceme que me quieres, convénceme que es verdad. Convénceme que me adora, convénceme que es verdad. ¿Qué, vienes solo? No, vengo con mi papá. Pásale, papá. Ah, pásenle, señores. Ahora siento que se está animando. Pues entonces no se me desanime. Si dos bribones nos han traído 30 clientes, imagínese si metemos 10 meseras puras chamacas y otra variedad con cancionera, nomás calcule. Pues sí, es verdad. Ah, pues entonces fírmeme un vale por 10 chamacas y otra variedad. Pero más gastos. Sí, señor. Vamos a poner un nuevo escenario. No quiero, no quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche. Aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue me viste tan tranquila caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón
iba a reír. ¡Adelante! Blanquita, pero qué sorpresa, hombre. Pase, siéntese. No sabe cuánto me alegro que haya venido. Para que vea cómo estamos triunfando. Solo quise venir a traerle esto. ¿Qué es? Es un amuleto para que le traiga suerte. ¿Más de la que tengo? A ver. Uy, me queda grande. Yo no soy supersticiosa, pero dicen que eso trae buena suerte colgándolo detrás de la puerta. Ah, yo creí que era para ponérmelo yo. Como he sido tan burro de no haber empezado a trabajar antes. Ah, pero ya trabaja. Sí, y espero muy pronto reunir los 100,000 pesos que usted me dijo. Ay, ¡qué bueno! Hágalo por mí si lo desea. Pero también por su madre, que lo quiere tanto. ¿Por las dos? Ay, ¡qué bueno! Y que sea muy feliz, se lo merece. Pues si ya lo soy. Nadie es feliz hasta el fin. ¿Qué quiere decir? No sé, no me haga caso. ¿Su marido, don Gastón? Voy. Bueno, hasta pronto. La acompaño. Y después de haber escuchado esa magnífica cancionera folclórica mexicana, Lola Beltrán y el gran mariachi México, a continuación ofrecemos otra de nuestras grandes atracciones, Gastón Segura y sus chamacas. De 13 meses de operar, estas son las ganancias en bruto. Ah, ¿nada más para usted? Quiero decir que son las utilidades brutas.
Y son utilidades, ¿para qué las insulta? Digamos entonces que son los rendimientos líquidos. Ya decía que las bebidas son las que más se rinden. Bueno, vamos a ver, ¿a cómo nos toca? Pues en pocas palabras, después de descontar el capital inicial que yo puse... Sí, que no importa. Más el 30% semanal de réditos que yo cobro... Más mi sueldo como directivo, mis honorarios como gerente y mi salario como estrella, ¿cuánto queda en números redondos? Nada de números redondos. Ya sé a dónde vas. Aquí no hay más números redondos que los ceros. Y un momento, un momento. Quedan para ustedes 50. ¡50,000 pesos! ¿Para los dos? ¡Para cada uno! ¡No, a lo macho! ¿Así los tienes? No, manito, yo te los guardo, porque tú de la emoción los vas a perder. ¡Ay! Al fin se realizaron mis ilusiones. Bueno... ¡Ah, es usted! ¡Oh, cuánto gusto oír su voz! Hace tanto tiempo que no viene aquí por la deuda alegre. Es que mi tía no me deja salir. Dice que lleva una vida demasiado independiente para una chica soltera. No, y tiene razón. Ya es hora de que deje usted la soltería. ¿Usted cree? Hombre, hasta la duda ofende. Y hasta usted en edad de merecer. Sí, a propósito tenemos que hablar. ¡Ah, va usted para la casa! ¡Oh, pues cuánto mejor! Allá le doy la gran sorpresa. ¿Sí? ¿A las 8? Bueno, a las 8 p.m. ¿Qué quiere decir pronto, muchacha? Adiosito. ¿Qué se me hace que te estás enamorando? Pues que no se te haga, porque al que se le tiene que hacer es a mí. Buenos días a todos. Buenos días. Vaya, hombre, hasta que te dignas venir por aquí. Es una visita un poco interesada. Con permiso. ¿Cómo marcha esto? A todo dar, hermanito. He recibido unas ganancias brutas que a mí me parecen inteligentísimas. Qué bueno. En cambio, a mí me rechazaron un negocio. Para eso vengo, a ver si puede sacarme del apuro. Pues no se va a poder, hermanito, porque este dinero que ves aquí es mi dote. Y agárrate para que no te vayas a caer. Me caso. ¿Pero cómo? Como todos, por lo civil y por la iglesia. ¡Qué suerte la tuya! Lo que a ti te da la felicidad, a mí me la quita. ¿Y es bonita tu novia? Pues no es que me ciegue el amor, pero es preciosa. Ya la verás. Oye, y a propósito, ya que estás aquí, te necesito esta noche en la casa, eso de las 8, para que estés como hermano mayor. ¿Como qué mayor? Digo, mayor de estatura. Ah. Y prepárate para la sorpresota. Parece que hay necesidad de que Gastón los llame para que vengan. Desde que se casaron los veo tan poco. ¿Y para qué nos quiere? No tengo la menor idea. Dice que nos tiene una sorpresa. Nosotros tenemos otra. Fíjese que Marta, pues... ¡Ya! ¡De veras, hijita! Sí, mamá. Yo creo que es cosa de julio. Pues claro que es mía. De julio o agosto a más tardar. ¡Qué alegría tan grande, hijita! ¡Gastón! ¡Estás echado a perder! Echado a perder, estoy echado a ganar. Y por eso puedo irme dando ciertos lujos. Además, hoy es un día muy especial. ¿Ya vas a darnos la sorpresa, hijo? No coman ansias, esperen hasta que estemos todos reunidos. ¡Ernesto! ¿Por qué me has tenido todos estos días con tanta angustia? No me has hablado. Y estoy segura de que te has negado el teléfono. Por eso hoy me decidí a venir.
No me atreví a decirte. Me rechazaron el crédito, Blanca. ¿Y eso qué importa? Nuestro compromiso queda roto. Estás en libertad de casarte con un hombre más digno que yo. Pero si el que quiero está aquí. No lo repitas. Haces más doloroso el rompimiento. Está bien. Pero conste que tú me has obligado a tomar esa decisión. Espera. Todo lo que tengo es mi trabajo. Es lo más que puedo ofrecerte. Si tú crees que nos alcance con lo que gano. Ay, ya verás los milagros que voy a hacer. Ya no tenemos nada que ocultar. Ven, vamos a decírselo a toda la familia. Mamá, quiero que conozcas a tu nueva hija. Blanca y yo vamos a casarnos. ¿Tú? Señora, no le gusto como nuera. Mi hija, sí. ¿Pero no te alegras, mamá? Sí, hijo, ¿cómo no voy a alegrarme? Gastón también les tiene una sorpresa. ¿No les has dicho nada? También se casa. A ver, ¿nombre de tu prometida? Era una broma, ¿qué me voy a casar yo? ¿Con quién y para qué? Entonces, ¿por qué me engañaste? No te engañé. Mira, esta era la sorpresa. Quería darte aquí estos 100,000 pesos como regalo de boda. ¿A mí? Sí, a ti. Tú podrás doblarlos, trabajarlos por mí y algún día devolverme 200,000 sin que yo me moleste. Gracias, hermano. No hay de qué. Y usted, Gastón, no aprueba nuestro matrimonio. Yo nunca aprobé nada. Ni siquiera la aritmética. Hay que lo apruebe mi mamá, pues. ¿Yo qué? Usted es el mayor. El menor. De estatura. Pero sí, les deseo mucha felicidad, con cigüeña y todo. Y en lugar de trabajar para una mitad que es tan cara, trabajaré solamente para ella, que me conoce desde que era yo chiquitito. ¡Qué calladito se lo tenían, eh! ¡Que sean tan felices como nosotros! ¡Está que celebrarlo! ¡Voy por una botella! ¡Y no! Vamos a casa y allá nos celebramos. Ahora no te negarás a entrar a mi casa. Claro. Ni usted tampoco, señora. Quiero que vengan todos. Vayan ustedes, yo me quedo. Bueno, mamá, ¿entonces nos perdonas que te dejemos sola? Váyanse tranquilos, sí. Entonces... ¡Viva la mejor de las reglas! ¡Viva! Vayan saliendo, en el auto los alcanzo. Vamos, vamos, despacio, despacio. Señora. No se lo dije yo. Sí. Pero no me dijiste que el otro también era hijo mío. Me guarda rencor. No, hijita, imposible. Gracias.
favorito de mi vida. Creí que te habías ido. No, mi viejita. Ya nunca te dejaré sola. ¿Dónde está tu novia? Venimos a festejarla. Esta es mi novia. Lo hubieras dicho. Si he sabido que eran para usted, le traigo su rompope, doña Lupe. Bueno, se acabaron las tristezas. ¡Venga, alegría! Agapito, destapa las botellas. Si la reina no viene al cabaret, el cabaret viene a la reina. A tomar que don Dimas paga. ¡Ay, esto era bancarrota! ¡Ah, pues le habrán roto a Agapito porque hace un rato estaba buena, ¿eh? Jefecita. ¡Ándele! ¡Salud, jefecita! Pero si yo no acostumbro. No importa, yo tampoco, pero... ahora me hace falta... ¡Salud, jefecita! Y ahora sí, jefecita. De hoy en adelante voy a trabajar como negro. ¿Qué vas a maquillarte? Cállate, que por primera vez y en serio te debo 50 mil pesos. ¡Ahí te los apunto! Bueno, maestro, toquen algo sabroso que voy a bailar aquí con mi noviecita. Pero, hijo, yo no sé bailar. Usted no se me raja, que le toquen algo de su tiempo. ¡Échense un vals! Thank you.